Pablo, este lo conozco yo. Vale, este chico Pablo en el Pérez. Centro se veía claro, la verdad. Se veía claro. Vale, aún no tenemos la lista actualizada. Bueno, qué patas. J20 también. Madre mía. Daniel, increíble. P10 también, derecha, increíble. C02. Romery. Este primer, este chico, el bueno, Pablo, bueno, pa, es que todos. Pablo de que ese muchacho sí lo conozco yo. ¿Sí? La, tiene unas palancas para levantar un camión. ¿Ya ves? Ese 00. Vaya calao, pero vaya calao, por favor. Bueno, aquí vemos tema también de posing, ¿no? Hablar un poquito de posing, que tú y yo en eso es lo que más controlamos también, tema de posing, ver lo muy importante que es y sacarse también partido, ¿no? Por ejemplo, vaciar en esta pose de perfil completamente el abdomen, hay que vaciar completamente el aire y hay que hacerse grande. No podemos taparnos, por ejemplo, en este caso con el brazo derecho, no podemos taparnos la dorsal derecha ni tampoco el abdomen. Y luego también aquí es muy importante abrir, por ejemplo, este chico C02. No está abriendo del todo, está contrayendo. Totalmente, está retrayendo la escápula y fíjate la cantidad de masa muscular que tiene este chico, la está perdiendo. Bueno, es que las patas que tiene son de caballo, o sea, eso es increíble, tío. Madre mía, esta pose es una pasada. Esta pose sí, muy bien clavada. Es una pasada. Pero ya vemos lo importante que es el posing, ¿no? Que una persona con 10 kilos menos que tú te puede adelantar por la derecha si te descuidas, porque aquí lo que gana no es cuánto pesas en la báscula, aquí lo que gana es a quién se le ve mejor, a quién se le ve mejor la tarima. Y esos son muchos factores, y la masa muscular es uno de ellos. Muy bien aquí todo. Bueno, yo ahora mismo estoy pensando una cosa, que esto es heavyweight, aquí son los más pesados. ¿Cuánto tiene que pesar esto? Un poquito más bajita, qué locura. Bueno, J20, Daniel, pero tremendas patorras que me traes, hijo mío. Muy, 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 muy buenas piernas en esta categoría, sí. Y esto es lo que me gusta. Físico muy completo, ¿eh? Sí, esto es lo que me gusta a mí, porque unas buenas piernas, aquí es lo que estamos hablando, sí. Esto es lo que manda. Ahí a Mark le diría levantar un pelín más el pecho en cuanto a pose. Es que este muchacho... Es que, bueno, es que este chico está tan grande, Romerick está tan grande que es que, bueno... No vamos a... A ver, es que se le corta también el glúteo. A ver, este doble biza que lo quiero ver. Vale, aquí... Terrible. Increíble. Muy dominante en cuanto a masa muscular. Muy dominante en cuanto a masa muscular, desde luego. Es increíble. Míralo. Pero fíjate lo importante que es el posing, porque ahí Mark se estaba sacando más partido. Sí, con la redondez de hombro arriba, o sea que... Es lo que vemos, que es que realmente es muy, muy, muy importante. Absolutamente. Yo creo que Mark, de hecho, le está plantando cara a este muchacho que es... Gracias a ese posing, bueno, y la condición y el físico que trae, pero... Totalmente. Pero estamos hablando que es... Madre mía, este monstruo. Bueno, y no estamos comentando a los demás chicos, pero es que es increíble también. Bueno, que nos tiramos también la primera de clase. Qué buena. Se la cree. No, vale. Ahí el pecho y aguanta la respiración para que se haga la vena. Vamos ahí, aprieta las piernas también. Aprieta, vamos, aprieta ahí. Aprieta aquí. Vamos. Siempre que nos vamos de la línea de los jueces, recordad, saludad, una pequeña mirada, despediros de ellos, ¿vale? Recordar que los jueces llevan ahí una barbaridad de horas viendo a 20.000 físicos. Es importante que generéis un mínimo contacto, exactamente, un contacto visual con ellos y haciendo cosas como pueden ser tan tontas, por decirlo de alguna manera, como puede ser saludar o despedirte de ellos cuando avanzas en la tarima o vas a hacer línea de atrás. Clave, ¿eh? Totalmente, porque ellos no quieren ver malas caras, ya llevan suficiente ahora exactamente físicos como para tener malas caras, para llegar cabreado. No sé qué edad podrá tener Romery con Mark, pero bueno, aquí vemos los perfiles de este segundo callout. Madre mía, qué tamaño en la espalda y qué rajada trae este chico, P01. Marco. Una rajada tremenda. Sí, muy buena espalda. Sí. Y luego mira el posing también muy bien, ¿eh? Y también el Junior. Ahí hay que apretar bien, hay que echar el aire fuera.
Ángel frente a las voces. Doble bíceps. Vale, ver este doble bíceps. Aquí no hay manera de hacer truco. Aquí lo que tiene, lo tiene. Este chico con el S01, sí que es cierto que está buscando un poquito más esa pose de clase, Sergio. Y yo ahí. Y la verdad que me ha venido mal, ¿eh? Le ha ayudado bastante, le ha ayudado bastante. Pero es cierto que este chaval, el dorsal E05. Sí. Lo veo muy bien, ¿eh? A lo mejor le falta un poquitín de condición en las piernas, pero yo creo que lo hemos podido comentar antes. Anteriormente, sí. Pero comparando también con el chico de morado, que ahora mismo no lo veo el dorsal, que va con la condición. Pues yo, si no es la más extrema ahora mismo de todo el line-up, está cerca. Pero es que igualmente miraba ya line-up y es el segundo calao del absoluto. Pues te voy a decir que a mí me da, sinceramente me da mucha, con mucha cosa que los jueces hayan tenido que decidir, bueno, y todos los que se han quedado atrás antes, que se merecían estar aquí porque tenían físico a la altura perfectamente, pero al final es que alguien tiene que ser el que pase. Y recordemos que de los juniors también están más altos. Y de esos juniors, fijaros dónde están los juniors compitiendo. Dándose con los más grandes. Es decir, que los juniors. ¿Quieres que te diga? Por favor, chicos, haced que los juniors pasen al menos 3 o 4 porque. De verdad, totalmente, ¿eh? De verdad, es que se lo merece. Y es que este está siendo más fácil, creo yo, clasificar en el senior que en el junior casi, ¿eh? Chicos, muchas gracias. Podéis iros hacia atrás. Siguiente. Sergio Martos Gámez. Sergio Martos, S01. También fisicazo. Ahí está la medalla, gracias Pablo. No se le pasa nada. Y se la tira la de clase. Perfecta. Mucho, muy bonito, ¿eh? Muy, muy, muy bonito. Un físico muy completo. Y podríamos decir que lo mismo ha conseguido este puesto gracias a esas poses. Porque realmente los físicos eran más o menos.